Hola chicos, vamos a resolver un problema de cálculos de química. El enunciado dice lo siguiente: a partir de una tonelada de caliza con 20% de impurezas, ¿qué masa de calcio se obtendrá teóricamente? Como datos tenemos la masa molar de calcio, oxígeno y carbono. Bien, la caliza es una piedra sedimentaria en la cual en su mayor parte está conformada por carbonato de calcio, cuya fórmula es CaCO3. Y aparte de esto está conformado por magnesita y calcita y otros carbonatos que estarían en la parte de las impurezas. Impurezas que justamente me están hablando acá, que es el 20%. He hecho un gráfico de la masa de la caliza. En la caliza me dice que hay 20% de impureza, que debe ser la magnesita y la calcita y otros carbonatos más que no nos interesan. Lo que sí nos va a interesar es lo que resta, el 80%. Este 80% de pureza va a contener al carbonato de calcio. Y de este carbonato de calcio vamos a calcular la masa de calcio. Por dato me dicen que es una tonelada. Una tonelada sería 1000 kilogramos. Entonces vamos a hallar la masa que tiene el carbonato de calcio. Voy a poner masa en el carbonato de calcio. Va a ser igual al porcentaje de pureza de toda la caliza. Porcentaje de pureza multiplicado por la masa total, que sería la caliza. Reemplazamos los datos, sería un 80% por 1000 kilogramos. Esto me daría un valor de 800 kilogramos. Bien, esta masa le corresponde solamente al carbonato de calcio. Ahora tenemos que calcular la masa del calcio. Nosotros sabemos que la masa molar del carbonato de calcio va a ser igual a la masa del calcio, que vale 40, más la masa del carbono, que vale 12, más la masa del oxígeno multiplicado por 3 veces, es decir, 3 por 16. Y todo esto me va a dar 100. Vamos a colocar de dónde proviene cada uno. 40, 12 y 48. Él proviene del calcio, él proviene del carbono y esto viene del oxígeno. Entonces yo puedo sacar la siguiente conclusión. Puedo decir, se concluye que 100 gramos de carbonato de calcio me va a generar 40 gramos de calcio. 40 gramos de calcio. Vamos a subrayar eso. Muy bien. 100 gramos me va a generar 40 gramos. Ahora, ¿pero cuánto es la masa que yo he calculado del carbonato de calcio? Está aquí, 800. 800 kilogramos. Vamos a colocar acá el valor de X porque quiero hallar la masa teórica del calcio. Aplicamos cálculos en aspa. Multiplicamos 100 gramos por X es igual a 40 gramos por 800 kilogramos. Anulamos. Entonces me estaría dando el valor de X, sería 40 por 800 kilogramos entre 100, y esto me da 320 kilogramos, y esto sería la masa del calcio. Entonces la respuesta sería la clave C. Esta información es útil para ti, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si quieres contactarte con nosotros, lee la descripción del video, comenta y comparte.